La alcaldía de Medellín informó los detalles de una captura a un extranjero involucrado en presuntos hechos de explotación sexual y comercialización de menores en Medellín. Nos conectamos en este momento con Mariana González. Mariana, cuéntenos qué detalles dio el alcalde de Medellín. Desde el 2022. Adelante. Que un tipo de estos haya tenido la Luisa, televidentes, buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la alcaldía de Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez se pronuncia sobre el lamentable hecho y la situación que están rodando a través de redes sociales, donde un joven estadounidense de 42 años presuntamente estaba explotando sexualmente y comercializando menores entre los 11 y 12 años. Escuchemos las declaraciones del alcalde de Federico Gutiérrez. Cuando tenían la responsabilidad de cuidar a nuestras niñas, no hicieron nada. Voltearon para un lado y no hicieron nada por nuestra niñez. Pues, ¿qué pasó? Creció el fenómeno. Siguieron llegando más y más y más de estas personas que creían que podían seguir viniendo a nuestro país y a nuestra ciudad a hacer lo que quisieran. Y así lo sintieron. Porque durante mucho tiempo hicieron lo que quisieron. Pero aquí se les acabó la fiesta, porque nosotros no vamos a ocultar la realidad que empezamos a combatir desde el 1 de enero, que hemos evidenciado y que entonces tenemos claro que todavía ocurre y con mucha intensidad, pero que estamos dando resultados concretos en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No vamos a negar el problema, pero tampoco que crea el mundo que es que eso solo ocurre en Medellín. Ocurre en el mundo entero. La diferencia es que Medellín ya lo estamos combatiendo y por eso hoy los ojos están puestos sobre la ciudad. Y sí, vamos a dar esta lucha hasta el final, porque esta lucha apenas comienza. ¿Y cómo llegamos a Estefan Andrés Correa? Gracias a nuestra Policía Nacional, gracias a las agencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos y gracias a ese trabajo articulado con la Alcaldía de Medellín y cómo los investigadores de manera directa que vinieron también de Ohio, donde está Timothy Allen, que está plenamente identificado, que tiene circular azul y que responderá ante la justicia americana y colombiana, pues al hacer las entrevistas, la Policía Nacional, nuestra Fiscalía General de la Nación también, y también los agentes americanos en los últimos días, cuando se entrevistan a las víctimas de Timothy Allen, se llega a la información de este sujeto, Estefan Andrés Correa, que era quien pagaba el arriendo, que era quien pagaba la alimentación de las niñas en diferentes sitios de la ciudad para seguirlas explotando sexualmente. Aquí estamos no ante casos aislados, aquí estamos ante una red de trata de personas con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y esto no es un caso más, no es un caso aislado. Según el alcalde, este caso estaría enlazado al caso de Timothy Allen, otro presunto capturado por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín. Cabe resaltar que esta persona, el capturado de 42 años en Miami, pretendía ingresar al país para concretar citas con menores de 11 y 12 años. Mariana González Munera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.